Binaria, Gloria con en y sus vínculos interdisciplinarios les da la bienvenida una vez más al coloquio de Filosofía del Cuerpo, Danzar en las Calles, Encarnar el Espacio. En este primer día del coloquio, cerraremos con el Museo Universitario del Chopo como lugar de abrigo al arte urbano y la expresión de las corporidades, en donde tendremos el placer de conversar con nuestro querido José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo de la UNAM. El cual ha sido un espacio que históricamente ha abrazado al arte urbano en toda su complejidad, generando una transdisciplina en dinamismo con los alrededores, sus tribus urbanas y las expresiones corporales más vanguardistas, lo que ha permitido que el chopo sea un intercambio entre el afuera y el adentro del espacio, siendo su arquitectura también un corazón que late para las artes vivas. Y tengo el honor de presentarles a nuestro queridísimo José Luis, quien es actualmente el director del Museo Universitario del Chopo, como bien mencionó Adri, y es miembro... De la Association of Art Museum Directors, profesor de la asignatura en Sociología de la Música en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y tiene maestría en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con mención honorífica y licenciatura en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es doctorante en la Universidad Rovira y Virgi, Virgili en estudios humanísticos, literatura española y latinoamericana en Tarragona, España. En 2015 coordinó el diplomado Experimentación y disenso culturas subterráneas y heterodoxas en México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De marzo del 2000 eh, 5 a mayo del 2012 fue director de la casa del lago juan josé arreola de la UNAM posicionándola como centro de experimentación y cultura contemporánea en el circuito museístico del bosque de Chapultepec y también eh, fue fundador del festival internacional poesía en voz alta y su director de 2005 a 2012 el eh, fundador del festival radical mestizo y también fue su director del 2001 al 2013. Y bueno entre sus publicaciones también encontramos que es autor del libro Rock Mexicano Sonidos de la calle eh, y ha colaborado en medios como NEXOS revista de la Universidad de México La Jornada y La Jornada Semanal Reforma eh, revista historias y Casa del Tiempo entre otros eh, también actuó en la película The Ride of God dirigida por Ralph Nelson con Robert Mitchum Rita Hayworth y Frank Langella y en la obra manuscrito encontrado en Zaragoza, dirigida por Ludwig Margules. Y de 1985 a 2003 fue baterista del grupo de rock Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Estos son solamente algunas eh, cuestiones ¿no? del currículum grande de Pacho. Y pues te damos la más cordial bienvenida. Gracias, Adriana. Gracias, raza Qué gustazo. Como les he dicho, es el primer momento que invitaron poder estar aquí conversando con ustedes y que establezcamos pues este diálogo transversal entre las instancias de la coordinación de difusión cultural de la UNAM, que tanto trabajo hacemos y a veces no nos damos tiempo de intercambiar experiencias entre nosotros de, de todo lo maravilloso que están haciendo ustedes. Muchas gracias, Pacho. Es un placer y pues justamente en este intercambio ¿no? de, de, de prácticas eh, fundamentales también están estas prácticas que acogen a a las expresiones de las corporeidades, a las performatividades, a, a, a todas y, eh, también sus disidencias. ¿no? Entonces, es, es maravilloso el trabajo que ha hecho el Museo Universitario del Chopo y en ese sentido me gustaría preguntarte, Pacho, ¿qué ha implicado que el museo exista en la ciudad? ¿Qué discursos corporales son los que se han acogido en el Chopo desde su existencia? ¿Les parece que, que ponga unas... Imágenes, eh, de tengo acuerdo. una larga serie de imágenes que podríamos vale. ir intercalando, Muy bien. porque de pronto lo visual nos puede ayudar muchísimo. Sí, por supuesto, porque además es eh, como lo, lo hemos platicado: el, el museo también, como es como un espacio arquitectónico, eh, habla del, del, de la corporeidad que está dándose en el espacio público, ¿no? O sea, es sí. el museo también como un cuerpo expresivo. ¿no? Bueno, básicamente, me diré mucho muy rápido: el edificio, la estructura eh, que hoy la consideramos patrimonial, que es la foto de la izquierda, en el, de hasta la izquierda, eh, es un, un recinto que se construye en Düsseldorf, eh, a principios del siglo XX, como parte de un pabellón de las ferias mundiales. Las ferias mundiales eran estos encuentros internacionales del siglo XIX para que eh, se mostraran los hallazgos y descubrimientos de la industria, el comercio y la ciencia y la tecnología, es una especie de internet de aquel entonces, digámoslo así. Y en Hyde Park, en Londres, se construyó un edificio muy paradigmático de este tipo de, 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 de ferias universales eh, que le llamaron el Palacio de Cristal. Eh, se volvió un paradigma arquitectónico de hierro y cristal. Eh, este edificio ya no existe, se incendió, pero si siguió siendo un referente para la construcción de los futuros pabellones y el Museo del Chopo responde a ello. Unos mexicanos lo vieron, lo compraron, lo desarmaron porque esa era otra cualidad del, del, del recinto, de poderse desarmar de esta arquitectura ultramoderna para la época, y le emplazaron en un uh, fraccionamiento, por usar un vocabulario actual, de la Ciudad de México. Eh, la primera urbanización exterior a la ciudad o suburbio, como le quieran llamar hoy en día, que, en ese, eh, que también le llamábamos colonias, que era, hoy en día conocía como la Santa María de la Ribera, que era la colonia de lujo afrancesada para la clase dirigente del porfirismo. Este edificio pues era símbolo de progreso eh, propio del, del, del etos de la época, eh, global y también porfirista. La colonia era símbolo de progreso por su forma de urbanización. Eh, y también estaba ahí cerca la estación de trenes, de, de trenes que también era otro símbolo de progreso. Finalmente funciona solamente una vez como pabellón japonés y se convierte en Museo de Historia Natural hasta 1964, en que se inaugura el Museo Actual de Historia Natural de las Bolas de Chapultepec y la colección se va para allá. Este esqueleto, réplica de, de fósil de esqueleto de dinosaurio se va al Museo de Chapultepec, el bastón de, de abajo se va al Museo de Geología que todavía existe y todavía es de la UNAM y también está en Santa María la Ribera, muy bello museo con una tipología del siglo XIX, una tipología muse museográfica de, que pone énfasis en la exhibición de los objetos y esto lo voy a retomar más tarde. Eh, el museo queda abandonado, se filma, por ejemplo, una película para quien quiera verlo como estaba abandonado. Se llama La Mansión de la Locura. Hay una escena ahí de una mujer desnuda cabalgando en un, obvio, en un caballo. Este, ni se ve pues, el interior abandonado de este museo. Y en el 75, ya como parte de la UNAM, se inaugura como un museo universitario dedicado al arte y la cultura. Me preguntan el papel de los cuerpos en la historia de este museo. Y bueno, desde el 75, pero sobre todo a partir de 1980, pensando uno el museo es parte de la política cultural de la UNAM, que es muy, muy fuerte y muy importante en el país, dos que están paradas en la autonomía universitaria y por lo tanto la libertad de, de cátedra y, y, y la pues, libertad de programación, eh, la no censura y además al estar emplazado en un barrio ya popular, ya no era un, el, el barrio afrancesado de la clase dirigente del Porfiriato, eh, fue un museo que se abrió eh, con gran libertad al entorno urbano. Y a las nuevas expresiones de, 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 de la década de los 80, digámoslo así, o de fines de los 70, nuevas expresiones artísticas en todas las disciplinas, porque además es un museo que funciona de origen, yo lo diría así hoy en día, como un centro cultural más que como un museo. Eh, y aquí es donde yo retomo mucho lo que dije hace un momento: de ser este museo paradigmático de la tipología museográfica del siglo XIX que pone énfasis al, al, al objeto y a la exhibición de objetos, y donde el museo tiene la función de informar al público de manera unidireccional y, y vertical qué es o cuál es el sentido y el valor de esos objetos. El Museo del Chopo, de una manera, yo diría, no programática, sino pragmática eh, por parte de, la, eh, de, de los equipos de la primera época. Se abre otro tipo de noción de museo, más cercana a la del centro cultural, donde eh, la experiencia de los visitantes y el encuentro entre los cuerpos y los convivios se vuelve fundamental. Vemos en esta foto a Marcos Kurtric haciendo un performance. El Museo del Chopo fue un lugar donde empezó a hacerse performance en México, junto con otros lugares, eh, desde luego, eh, la, la videodanza también. Eh, 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 los conciertos de rock estaban perseguidos y estigmatizados en ese entonces. Aquí vemos algunas fotos de cuerpos eh, de distinto tipo eh, y, y extracción sociocultural conviviendo en este espacio conquistado dentro de una de las instituciones. El rock era subterráneo mayoritariamente eh, eh, y, y esto convivía en el espacio. También se celebraban en épocas cercanas a la Semana Cultural Gay. Por parte de una comunidad de activistas que hoy en día se ha convertido en un Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Y bueno, a grandes rasgos, esto podría ser eh, oírnos dando idea de esa forma pragmática en que este museo fue construyendo su vocación, eh, que hoy en día es un referente mundial. Hay que recordar que en 1980 el Teatro Cultural del Chopo, que todo el mundo debe de conocer, se inaugura ahí dentro del museo. Nuevamente es un lugar para intercambiar grabaciones y, y literatura y parafernalia relacionada con la música no comercial, que era toda, era un país autoritario de fronteras cerradas y con eh, casi muy complicado acceso a la información global, con discursos chauvinistas, eh, nacionalistas, etc. Al rock, por ejemplo, se le consideraba basura del imperialismo y penetración, un producto de la penetración cultural, pero bueno, aquí en este tianguis empieza a poder tener acceso. Hay grabaciones de folclore, de nueva trova, de música clásica, blues y rock. Y el rock acabó tomando el espacio porque era una afición invisible por, por ser perseguida y sin embargo llegó tanta gente que en 82 tiene que salir del museo y se empieza a establecer de manera espontánea a la puerta del museo, en la calle. Y se independiza, cosa que también es importante para nosotros porque no solo fuera un lugar donde iban todas las clases sociales melómanas de la ciudad, incluso del país, según testimonios que tenemos, sino eh, también fue un proyecto que se independizó. Y esto para nosotros, todo esto que les comento es producto de investigación histórica que hice para diseñar al llegar a la dirección del museo en 2012 el programa estratégico. Entonces, para nosotros es importante ver la relación con las comunidades desde el dentro de la institución. Una comunidad de melómanos que se autonomiza, genera sus propias formas de autogobierno, de autorregulación, de gobernanza y de resistencia. Y es un lugar de encuentro de los distintos cuerpos en torno a objetos musicales que circulaban sin mediación del, del, del dinero gracias al, al trueque. También había compra-venta, pero también había trueque. Aquí son algunas fotos que tomé yo en 1983 cuando trabajaba en la zona poniente de la ciudad con, con pandillas y, y, y pues los sábados. Muchos de ellos bajaban a, a justamente al tianguis de, del Chopo. Esto con una, esto que, que, que presento aquí es como una forma de ver la, la, la diversidad de, de, de públicos, de cuerpos, de audiencias, de participantes, de visitantes, como quiera que se les quiera llamar, puesto que nosotros no siempre usamos el término de audiencia o el término de público, sino a veces también de participantes, por decirlo de una manera. ¿no? Que esto apelaría a las distintas formas de interacción. En, de, de presencial de los cuerpos en un museo que normalmente, cuando se dice museo, la gente puede a veces entender, los más jóvenes, que estamos hablando de mausoleos, suena parecido y tienen que ver eh, las palabras, pero, pero no, este museo del Chopo no es un museo de los objetos muertos que han perdido, perdido utilidad, funcionalidad y que solamente están expuestos para su contemplación pasiva, sino al revés, es un lugar donde eh, se propicia justamente este encuentro estos convivios como creo que en esta revisión histórica queda clara desde su origen. todo esto lo hemos desde luego conceptualizado a partir de, de 2012 de la manera en que se los comparto para formar un eh, justamente un programa estratégico eh, que se regiría más o menos por estas conceptualizaciones, eh, que más o menos ya les he dicho para no alargarme no las voy a repetir pero digamos que es un museo de frontera entre campos culturales entre disciplinas entre prácticas y también entre ámbitos urbanos clases sociales y generaciones desde luego eh, la presencia de las artes escénicas que hoy en día llamamos artes vivas es también una característica que determina eh, pues incluso también las exposiciones desde luego como misión y visión, yo nada más compartiría que lo podríamos definir eh, sin leer lo que dice ahí: eh, un lugar de tensión entre el arte, eh, eh, la calle y entre lo alto y lo bajo, las nociones llamadas por algunos como alta cultura y baja cultura. Como para ilustrarlo, me gusta leer esta cita de Arnold Belkin, que fue director del Museo del Chopo, y él relata aquí, como se ve eh, en el texto, que el primer jueves que llegó al Chopo. Se encontró con una gran cantidad de jóvenes formados ordenadamente para entrar al museo. Él pensó que venían a ver las exposiciones, pero lo cierto es que venían a oír rock. Esta frase me gusta porque él está asorado ahí de que los jóvenes, hubiera muchos, dos, estuvieran formados ordenadamente, porque en ese entonces consideraba al joven como eh, vándalo, y que venían a entrar al museo, ¿no? Y que venían a escuchar rock. Para nosotros, no de, no entendemos al Museo del Chopo como un museo de rock, sino en este caso. La cita para nosotros simboliza más bien el rock como cultura callejera, que en ese entonces lo era. Hoy en día ya, si tú tocas rock, puedes hasta aspirar a ser famoso y tocar el vive latino, pero en ese entonces tocar rock era adscribirte a los circuitos callejeros subterráneos, ¿no? Y diseñamos estas eh, líneas estratégicas heterodoxas y escenas subterráneas, que supongo no necesitan explicación, ya me preguntarán ustedes. Dispositivos tecnológicos, redes sociales, comunidades y economías creativas, por dispositivos tecnológicos no hablamos de nuevas tecnologías, sino nos referimos a la fotocopiadora, al bolígrafo, al mimeógrafo, a todos los dispositivos tecnológicos que van de acuerdo a alguna expresión. En este caso puedo mencionar con lo que acabo de decir los fanzines fotocopiados o, o las publicaciones mimeografiadas. Por redes sociales no nos referimos a internet, sino, por ejemplo, eh, eh, las, la comunidad que organizaba la Semana Cultural Gay, pues era una red social, el Teanis Cultural del Chopo también, y por economías creativas nos referimos a la gestión de los recursos, ¿no? eh, que todo proyecto eh, creativo implica. El punto número tres, pues es obvio, cruces disciplinares, es, era un lugar de, de, de borramiento de las fronteras, eh, de espacio urbano y arquitectura, es porque el inmueble tiene un valor patrimonial, historia perdón, arquitectónico y un valor en el espacio urbano, incluso como referente espacial. Y el quinto punto, historia, patrimonio y colecciones, porque somos un recinto patrimonial y poseemos, el museo posee una colección. Creo que eh, a, a grandes rasgos esta, esta inspiración de esta forma de significar el, 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 el la historia del museo nos ha llevado justamente, a, por ejemplo, a cambiarle el nombre de, al Departamento de Artes Escénicas, que cuando llegamos estaba compuesto por teatro, danza y performance, como si fueran disciplinas segmentadas. Y nosotros dijimos, bueno, hay que cambiar esto porque pues es, va en contra del sentido original del museo y de prácticas como el performance. Y eh, buscamos un nombre y que, que fue el de Artes Vivas. Todavía no se usaba mucho hoy en día ya veo que se usa muchísimo en las ciudades, entonces la usada prácticamente en la ciudad de México, este, eh, y justamente para permitirnos pensar desde distintos lugares sin preocuparnos si era teatro, danza, performance o artes visuales. ¿no? El, las líneas de acción de, del área de artes visuales, de exposiciones, eh, eh, tienen varios lineamientos, pero digamos que aquí enfatizar el, el, el diálogo con las comunidades y con los barrios, ya en algún momento dado, trataré de explicar que no es un, un museo solo de comunidades el museo del Chopo ni un museo de barrio, sino que tenemos distintas concepciones de, de espacialidades urbanas y de comunidades. Y con esto pienso, pienso muchísimo en, en cómo Walter Benjamin, por ejemplo, ¿no? es un gran crítico pues, del concepto museo, poniendo en, 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 la, en. de manera visible ¿no? lo problemático del concepto, porque habla de, también de un privilegio de un sector, ¿no? También capitalista, también discriminatorio, ¿no? Como ese sector del artista, eh, digamos, súper privilegiado, ¿no? Y, en el, y al pensar en un espacio como el Chopo, lo que menos pensamos es en eso, o sea, es en el, no, no, lo que menos pensamos son los privilegios, pues, del, del arte, ¿no? Entonces, no sé, siento que es un, un, un gran ejemplo, justo, de, de esta crítica a la que aborda el mismo Walter Benjamin, ¿no? Sí, digamos que esa famosa pérdida del aura, ¿no? del objeto artístico, pues eh, que, que sigue estando en tensión, no se ha perdido por completo por razones que todos sabemos, pero digamos que en el Museo del Chopo esa tensión se recrea constantemente de, de, del hecho de eh, hacer una exposición con objetos, pero también propiciar encuentros, convivios y experiencia con los visitantes o para los visitantes, dependiendo del proyecto. Aquí estamos viendo una lámina de un proyecto de J. Izquierda, un artista que... Eh, eh, curó la exposición Modernidad Pirateada que era un, eh, una revisión de, de, del, del soniderismo, de los sonideros mexicanos de, del punk y del heavy metal eh, como una manera de plantear que la piratería que normalmente se enfoca desde de la perspectiva de, de, de ser una práctica criminal este, que, que transgrede los derechos de autor para J Izquierdo es eh, la única posibilidad para el sur global de acceder a la experiencia de la modernidad, ¿no? Él estableció distintas categorías para revisarlo, que fue bastante interesante, pero fueron, eh, también participaron clubes de bailarines, eh, de los seguidores de los distintos sonideros, y también los propios sonideros fueron a transmitir en sus estaciones de radio, ahora en Internet, por Internet, a, al, al al propio eh, museo. Aquí hay, por ejemplo, un, un sonidero transmitiendo desde el museo con su chamarra, una bailarina, una pareja bailando. Y bueno, cuestiona reciclaje, distintas categorías que él conceptualiza, los desajustes, las rupturas, en fin, como probables poéticas de, esta, de estas prácticas por decir así, por ejemplo, los sonideros, que normalmente no los valoramos en su estética ni siquiera, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, hacen mantas pixeleadas, este, se apropian de figuras de la, de la cultura de masas como Mickey Mouse para sus promociones. Entonces, cosas que, que desde la progresía o las clases ilustradas son eh, denostadas como de mal gusto, digamos, ¿no? Había un espacio encuentro para la reflexión dentro de la galería. Eh, esto me parece muy importante para nuestro tema porque ahí es una vez más el encuentro de los cuerpos y la reflexión y la, el intercambio de experiencias y la producción de, de conocimiento y de pensamiento crítico. Otro proyecto por... Que, que fue el primer proyecto que comisioné cuando llegué a la dirección a, a, a Miguel González, José pues, Miguel González Casanova. Se llama Cacao, Cooperativa Autónoma de Comercio Artístico de Obras, inspirado en el Tianguis del Chopo. Era un encuentro de productores eh, culturales eh, y creativos eh, donde se, había una crítica a la economía cultural y se planteaba hasta la posibilidad de crear una moneda de intercambio de tiempo, más que de, de, de valor monetario. Y también, desde luego, mesas de reflexión criticando justamente la moda de la economía creativa y cultural actualmente, ¿no? A partir del modelo de Richa Florida de la ciudad creativa, que ya se puso en duda totalmente después. Pues. Aquí es otra imagen de la museografía de este mercado. Desde luego, y eso es algo importante por la manera en que ustedes eh, están presentando esta, este diálogo, ¿no? Eh, eh, no es un museo de tampoco de arte urbano solamente, ¿no? eh, ni de arte solamente o arte contemporáneo, pero sí establece diálogos. Eh, en este caso es eh, José, eh, José Luis Sánchez Rull, que se nutre mucho de, 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 de cómics on the ground y, de, y de, de la estética subterránea para su pintura. De pronto, hay también proyectos expositivos como Arquitecturas y Arquitectos de Sandra Calvo, que fue gracias a una beca a Colombia, a una ciudad. Eh, perdida, les llamaríamos aquí o villa miseria, y eh, que se construyen las habitaciones por la gente que ocupa estas áreas eh, en las periferias de la ciudad, eh, pues por según van teniendo recursos y entonces es una autoconstrucción muy eh, pues pragmática sin, sin planificación a mediano plazo. Y ella lo que hizo es hablar con los habitantes de una familia, integrantes de una familia y creó un mapa de cómo se imaginaba cada uno de ellos las futuras construcciones de los futuros pisos o áreas de la, de la casa con, que normalmente se construyen conforme hay dinero. Y entonces formó un mapa tridimensional que, es de, que, que permitió a la, a la familia eh, tener la experiencia del espacio previa a la construcción para ver si funcionaba o no. Lo rojo era lo que no estaba consensuado y lo negro lo que sí estaba consensuado. Y también lo expusimos como una escultura, nuevamente invocando también a la espacialidad y su posibilidad de ser ocupada por los cuerpos. Hay un espacio de, de exposiciones de gran formato en la galería que llamamos Central. Y aquí quisiera yo destacar el proyecto Memorándum de Héctor Zamora, que consistió en esta estructura, en la foto de la derecha arriba, donde un número que ahorita no recuerdo de determinada cantidad de secretarias eh, que él invitó, escribieron en una máquina de escribir sin tinta su propia biografía. Y era una manera de visibilizar su vida, la vida invisible del trabajo femenino de las secretarias. Eh, cada que acababan de escribir una página la aventaban al frente y caía al piso. Y tú como público te podías acercar y leerla. Pero te encontrabas que no se leía nada, se veía perforada las, los tec las teclas de, de la máquina de escribir. Pero como no tenía tinta, no había algo que leer. Y era justamente esta alusión a la, a la, a la labor invisible de, la, de las mujeres. Este es un espacio de diálogo bidimensional y tridimensional, es un mural de Mauro Giacconi eh, que dialogaba el mural inspirado en sus paseos por el barrio Santa María con las piedras de grafito, un mural en grafito eh, eh, como esculturas. Y atrás de esta pared había una proyección de un video también de un preso político que se comunicaba con la otra celda de otro preso político mediante golpeteo con lápices de grafito también esta escultura se movía se metía una bailarina de buto ahí dentro y se movía muy lentamente que era casi prácticamente imperceptible te lo dabas cuenta cuando de pronto caías eh, en, en cuenta de que ya no estaba donde la habías visto algunos segundos atrás ¿no? bueno esta es una exposición de, de Carlos Arias de textil, de bordado que también es, es importante en cuanto a la el cuestionamiento de la práctica del bordado como actividad femenina exclusivamente y, y, y artesanal no artística uh -huh. que también apelaría a los cuerpos y algo que hemos hecho en el museo del Chopo desde que llegamos a la dirección es eh, retomar también la reflexión en torno a la arte eh, y, y, eh, indígena o de los llamados indígenas eh, siendo una palabra que estandariza una diversidad de identidades situadas locales, con su propia historia cada una, Mijes, chile etc. Eh, el mestizaje mexicano tiende a, no, a, a referirse a esta diversidad cultural, histórica, con un solo término estandarizante como es el indígena, ¿no? Bueno, cuestionamos el propio término, pero eh, tuve, hemos tenido exposiciones de Fernando Palma, un artista náhuatl, o bien Huecos del Agua, que fue una exposición de arte actual de pueblos originarios con distintos artistas. Esta fue una colectiva y que también eh, eh, la de Fernando Palma fue, me parece, en 2013. Esta fue en 2019, inaugurada en 2019 y se comenzó a investigar en 2018. Hoy en día está como muy de moda la reflexión en torno a este diálogo con lo indígena, pero... Digamos que es, es una línea de trabajo que hemos desarrollado desde antes. Nosotros, más adelante, voy a extenderme eh, más en estos conceptos. Cuando lleguemos al arte, a la, a la parte de artes vivas, aquí son algunas de las obras. Y bueno, esta exposición que, que me parece que también fue en 2019, esta no fue curada por nosotros, sino eh, en, fue. Eh, una exposición que yo vi en el Centro de Arte los de mayo de móstones de, de Madrid eh, y fue curada por Manuel Segade y Isabel Gabaldón es una reflexión en torno al boheming eh, como una cultura eh, afrolatina del de, 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 propio de la cultura de los ballrooms neoyorquinos eh, y que pone en cuestión muchísimos valores de, en torno a, a, a los códigos del cuerpo. Eh, otra posible lectura es pensar, pensar en el performance, que ellos llaman performance radical, no solo como un arte, sino como una actitud callejera también, como una posibilidad de acción callejera, eh, eh, no solo por el solo hecho de, 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 de ejercer la... La, la, la cultura trans y queer en, los, en la vida cotidiana, sino también porque muchas protestas eh, sociales, el baile del voguing y muchos otros bailes, como ya se sabe, han servido como herramienta de protesta, como también se vio en, en los movimientos sociales del año pasado en Colombia e incluso aquí en México, en la glorieta de insurgentes ante eh, la agresión que su, sufrió un tianguis eh, queer. Esta exposición eh, tuvo un espacio eh, que sería el de la foto de la derecha, eh, que, que convirtió una galería, la galería donde vimos hace rato el mural de Mauro Giaconi, eh, en una pasarela. Y nuevamente, como en el ejemplo de J. Izquierdo, de Modernidad Pirateada, un lugar de encuentro también para la reflexión y para la construcción eh, de conocimiento. Y con esto quiero decir que es nuestra forma de interpretar esta reflexión histórica con la que comencé hablando desde la actualidad, pensando que el museo no es un lugar de exhibición de arte o de objetos con un valor unilateral, eh, unívoco, sino un lugar de encuentro y de experiencia, y no un lugar de exhibición de arte solamente, sino de creación de cultura. En estas mesas redondas, en estas experiencias de, de baile, de voguing que realizamos durante la exposición, eh, fue para mí sorprendente escuchar a los bogueros o de otras culturas de baile reflexionar en, en torno a la problemática social, las problemáticas de género de género, la, y, pero también las propias problemáticas internas de cada uno de los sectores o comunidades adscritas a algún, a algún tipo de baile, con una capacidad de crítica y autocrítica, que justamente a eso me refiero, más allá de la retórica, de la nueva museología crítica que utiliza mucho a veces términos que no sabemos cómo aterrizar, pero más allá de esos términos abstractos, aquí yo una vez más pude decir es que sí vale la pena estar caminando por estos terrenos porque son las propias comunidades las que están apropiándose del espacio, habitándolo, construyendo sus cuerpos en la interacción y su conocimiento y reflexión de su propia experiencia. Y esto, nuevamente, pues es una forma de decir, bueno, vamos por buen camino a partir de esa primera investig investigación histórica ¿no? que, que les compartí ya. Aquí son algunas imágenes de la exposición que comienza con una foto de I Am a man", que es esta protesta de trabajadores de limpia de Memphis, que clamaban, pues diciendo somos hombres, pero a lo largo de la exposición el término o la noción I Am a man", también se cuestiona, porque pues justamente estamos abordando la noción de cuerpos queer, eh, no, no, no binarios, etcétera, etcétera, y, y pues finalmente es, podríamos más bien a final de la exposición salir con la idea de que I am. Independientemente de que seas man o woman o lo que sea, abajo hay una pieza de los zapanteras que es un mural, un textil tejido por zapatistas y, y miembros de, de las panteras negras en colaboración. Una pieza actual. Esta pieza no estuvo en, el, en la exposición original en el centro de arte 2 de mayo, pero la incorporamos como un guiño a la, a, a la realidad local del país. Bueno, a la izquierda está una mesa redonda de distintos bailarines de distintos tipos de bailes urbanos. También trabajamos con intervenciones en, 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 en el barrio. Este es un teléfono que se puso en distintas partes para llamar y escuchar música. Esta es una exposición de la influencia del punk, del punk en el arte contemporáneo y que, que trajimos del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Y me, lo, lo, lo menciono porque esta pieza es de Guillermo Santamarina, que todos deben de conocer. Fue en los 80 miembro, y 70, miembro de la escena experimental del rock underground mexicano, hoy en día es reconocido como artista contemporáneo y curador. Y este es un performance que él ponía un disco, lo quitaba y lo aventaba y lo clavaba en esta pared. Dura horas. No recuerdo cuánta, cuántas veces duró en esta ocasión de horas, pero... Para poderlo realizar, hasta solicitar, eh, por parte del propio artista solicitamos hasta una, un médico y una ambulancia, porque es un trabajo corporal eh, fantástico el que realiza Guillermo Santamarina. Esto sucede, y pongo ese énfasis, en las galerías, en esos lugares, en esos cubos blancos, en esos sitios creados para eh, privilegiar el objeto. ¿no? Por sí mismo, independientemente de su relación con el entorno y con los cuerpos, y justamente este sería el contraste de la forma en que el museo se entiende del Chopo se entiende a sí mismo. Este aspecto, justo me parece bien interesante que, que comentas, eh, porque, claro, no aunque trabajan también con obras arquitectónicas, digamos, eh, artes visuales, ¿no? en un sentido amplio, creo que en la propia, o si me equivoco, ahí me gustaría que. Me dijeras, en la propia curaduría o en la propia selección o gestión de, de, de la propuesta general del Chopo, eh, me parece que está muy atravesada por la idea del habitar, por un lado, como que son obras que también permiten siempre un habitar y una reflexión sobre ello, eh, y también, como, como has mencionado, un lugar de experiencia donde se tejen justo esas experiencias y donde también es posible ejercer diversas performatividades. No solo en cuestiones de género, sino también pensando en el, en el propio rock, en el propio punk, ¿no? También es ahí, son, em, no sé, justo el museo como este espacio vivo que, donde es posible em, poner en escena, ¿no? digamos, entre comillas, estas performatividades, pero que están ligadas precisamente con la, em, pues, con la vida cotidiana de, de, de cada persona, pues. Sería, esto sería, sí, eh, sí una de las, de las implicaciones de todo lo que estamos platicando. Yo también lo podría plantear: que eh, normalmente los museos generan, un, aparte de su programa de exposiciones, lo que suelen llamar programa público. Que ah, en el caso del Chopo, yo no estoy criticando esa práctica necesariamente, pero en el caso del Chopo. Eh, el problema público en sí mismo no es como un agregado a las exposiciones, sino es parte del, misma del museo si lo entendemos como lo dije al principio como un centro cultural, como un lugar donde las artes vivas están en igualdad de condiciones que las artes expositivas, que las exposiciones, ¿no? que las artes visuales. Entonces el diálogo entre lo performativo y, y, y lo escénico y lo vivo con lo, la, 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 las exposiciones de objetos artísticos se da más eh, de inicio ¿no? y, y, y orgánicamente, por decirlo de la manera. Somos un equipo mucho, muy pequeño, de entrada no tenemos un área de programa público ni de servicios educativos ni de mediación porque no no hay personal. Entonces, como que todo tratamos de re, de, de programarlo en común. Si sí hay un área de artes vivas y un área de artes visuales, este, que tratamos que establezcan diálogos o que cada una de esas áreas también incurra a plantear propuestas para el otra área. Sinceramente todavía nos falta poder lograr mayor compenetración entre las áreas. Hay también una línea de acción que ya veremos de, de arte, de literatura expandida y otra de qué pasa en el barrio. Ya veremos, ¿no? Que también tratamos de que interactúen entre sí. Esta exposición es una de las exposiciones que realizamos dentro del Festival Internacional por la diversidad sexual. Fue curada por Osvaldo Sánchez. Aquí hay algunas imágenes y otras exposiciones dentro del ciclo del FIX, Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Ahí está el camino del mago de Oz, de, de esta exposición que, si mal no recuerdo, la curó justamente Guillermo Santamarina. Algunas piezas. Me gustan por la referencia a los cuerpos. No, de armados Y bueno, en el, arte, en el área de artes vivas eh, ya conté que se cambió el nombre y que cambiamos el nombre. Y bueno, también aquí, como podemos ver en la foto de, de, de un trabajo de Bárbara Folkes, Folkes hay, puede también haber un diálogo entre los cuerpos, la corporalidad, la, la danza y el dibujo. No, no les leo lo que dice ahí, pero bueno, tiene que ver con todo lo que estamos diciendo. Aquí este es un, un taller de Tonio Rico también de dibujo y danza y cuerpos. Esta es una obra de teatro que tuvo lugar en los psicoembutidos en la Galería Central, donde estaban las secretarias escribiendo. Se montó esta estructura, que eran acciones unipersonales un individuo del público entraba en uno de estos nichos a interactuar con un actor o actriz de y luego se resbalaba por las resbaladillas. Bueno, eh, lo que decíamos de los cuerpos, los cuerpos, de, perdón, del rock, pues el rock, el rock hoy en día ya no, es, ya no es tan fácil entenderlo así, pero fue una música y una cultura perseguida en México hasta mediados de los 90. Eh, desde los mediados de los 50 hasta mediados de los 90. Eh, quizá a, a principios de los 90 en la Ciudad de México empezó a relajarse la estigmatización contra el rock, pero no en el resto del país. Eh, y en ese sentido, pues también podemos pensar al museo como un lugar de encuentro de cuerpos disidentes, no solamente por razones de género, pero también por predilecciones subculturales, si ustedes quieren llamarlo así. Eh, en este caso pues son homenajes a pioneros del rock mexicano ¿no? el Capitán Pijama por ejemplo tiene un proyecto que se llama como México no hay dos que solamente actuaba los días de la independencia que se celebraba la independencia mexicana eh, muy conceptual, muy experimental o las Pijamas a Gogó donde colaboraba Guillermo Santamarina por cierto y creamos en 2014 el Festival Internacional de música contemporánea indígena, eh, eh, indígena estruendo multilingüe. Pensando que el rock fue una, una práctica subterránea, todos los 80 y desde antes, y ya no lo es, pues pensábamos cuál puede ser el papel de la institución en relación con, con las escenas rockeras. Y creímos que pues ya cambió la situación, quizá ya una institución no es tan necesaria para el rock eh, de las grandes ciudades, pero sí para las músicas actuales de las comunidades de pueblos originarios, que no es una escena, no es un circuito, porque son distintas propuestas en distintos idiomas producidos en comunidades aisladas entre sí muchas veces. Entonces creemos que lo que falta justamente es que estas, estas búsquedas circulen y se confronten a distintos públicos. Entonces creamos este festival anual donde grupos de distintas comunidades vienen y alternan con un grupo local, Chilango, y también hay talleres, clínicas, conferencias, etc. Aquí lo que también me parece importante, además de estar refiriéndonos a cuerpos racializados, eh, es que las propias artistas que venían en el primer año, en las mesas redondas que realizábamos, cuestionaron de que pues ellos querían venir a tocar un festival de rock, no a un festival indígena. Es decir... Se, había una implicación de que podrían sentirse segregados con el título del, del festival entonces lo cambiamos al siguiente año se llama Festival Internacional de Música Actual en Diversas Lenguas esprendo Multilingüe y ya no hacemos alusión a un término que nosotros cuestionamos desde el inicio, como comenté desde el inicio de nuestro trabajo en el museo pero de pronto hubo que cuestionarlo todavía más, digamos, ¿no? a partir de esta interpelación de los propios colaboradores, algunas imágenes. También aquí hay que decir que no es un festival de rock, sino que la música, eh, eh, las distintas tradiciones de las distintas comunidades eh, originales de pueblos originarios eh, dialogan no solo con el rock, sino con la globalidad total. Y esto es como la conclusión en esta línea de trabajo que comencé ya a compartirles a, anteriormente, diciendo eh, para decir que nuestra aproximación desde el inicio a la creaciones de pueblos originarios no era a partir de, una, de verlos como folclore o solamente cultura popular o, o cultura exótica pintoresca, sino como cultura, arte y cultura actual. Eh, esta idea de que lo indígena, que esto es lo propio del discurso indigenista tan poderoso del régimen mexicano desde su independencia, desde el siglo XIX, que el, lo indígena es nuestro antepasado, nuestro pasado clásico eh, y nuestra tradición. Que debe, que, que debe repetirse al infinito, eh, eh, reproduciendo sus mitos fundacionales sin ningún cambio, porque entonces se pervierte y pierde autenticidad, eh, versus contrapuesto a la modernidad mestiza y criolla, ¿no? que, tan, que también da pie al imaginario de, de, de la nación. Eh, creemos que este discurso poderoso, abrigado por el prestigiado eh, indigenismo mexicano, había que ponerlo en cuestión puesto que no las comunidades como se ve a lo largo de, 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 su, de, la, de la historia desde la conquista pues viven el, el, el tiempo actual a su manera y el diálogo con los agentes externos eh, contemporáneos en las distintas fases a su manera y los resignifican un ejemplo de esto es las propias civilizaciones eh, religiosas ¿no? de, de muchas comunidades pero bueno hoy en día lo podemos ver incluso en las expresiones musicales. El grupo Pasatono, que está en la foto de la derecha, hasta abajo, pues dialoga, que es, que es Mije, eh, dialoga con la música balcánica, no solo con la música rockera, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, en la región están estas bandas de metales, eh, donde orquestas grandes, eh, donde participan, por cierto, muchas mujeres con muchos alientos y metales. Y que suenan en cierta forma con muchas equivalencias a la música balcánica, ¿no? Y esto lo ha aprovechado Pasatono para crear su propio repertorio. Bueno, el programa de ¿Qué pasa en el barrio? es el nombre del programa, que, el nombre que usamos para referirnos a, a una línea de acción o, eh, o de programación transversal de trabajo colaborativo con las comunidades o para las comunidades o desde las comunidades. Y aquí es donde planteamos que no, que el Museo del Chopo no es un museo de barrio, como muchas veces la gente cree, porque no solamente se relaciona con comunidades adscritas a una geografía, a un barrio específico o al propio barrio donde estamos, sino se relaciona también con comunidades simbólicas, como pueden ser las subculturas, los punks que vienen de Ciudad nesa o de, del poniente de la ciudad o de Iztapalapa, ¿no? Entonces cuestionamos también la propia noción de barrio como si se tratara de una entelequia o de una entidad estable, unívoca, eh, eh, sin tensiones internas, sin jerarquizaciones internas, etc. Y bueno, parte de lo que creemos es que trabajar con comunidades es trabajar con distintos tipos de problemáticas eh, y contenciones internas, ¿no? Eh, vaya, muchas veces dicen que cuestionan al Museo de Antropología de México que tiene en su primer piso las salas etnográficas y, por ejemplo, la sala Huichola está curada por un especialista antropólogo en lugar de por un Huichol y, lo, y se cuestiona que debería ser curada por un Huichol. Y nosotros decimos que no, que, que eso no sería la solución del problema, sino el problema continúa porque ¿quién de los Huicholes podría curarlo? O sea, también hay casicazgos, también hay jerarquías. Entonces, vaya, siempre creemos el museo es un dispositivo problemático de mediación y el problema... Si bien un curador puede tener representatividad muy extensa en su comunidad, no necesariamente siempre eh, es así, ¿no? Entonces, finalmente el museo tiene que asumir esas responsabilidades, cuestionarse a sí mismo, pero también saber que está trabajando con estas tensiones y estos problemas. De ahí que usamos distintas nociones de, de comunidades. Pero hay que, ahí se manifiesta también como el museo es un espacio vivo, ¿no? O sea, se habla de artes vivas, pero justo el museo también es ese espacio vivo, ¿no? Sí, y que, que esa relación de la institución y en particular del dispositivo museal con las comunidades o los públicos o los contrapúblicos, como dice Michael Warner, este libro maravilloso sobre públicos y contrapúblicos, pues o el término que quisiéramos utilizar de acuerdo al proyecto siempre implica eso, que es un dispositivo que tiene que estar vivo y abierto y con mucha flexibilidad a esas interpelaciones o interacciones con, 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 la, con los públicos, audiencias o con los contrapúblicos. ¿no? Eh, este es un paseo por el barrio con un audio, pero que no describía la arquitectura, sino era un diálogo interior, eh, muy poético, a partir de sensaciones que la autora le generaba ese paseo, ese recorrido. El paseo de Robert Balzer fue un recorrido por el barrio de Santa María. Rivera, creado eh, eh, por marca ellas, eh, este personaje que se ve ahí en el kiosco morisco con sombrero era el actor Robert Balser, eh, personificado Robert Balser y el público es el que está atrás y eso es un recorrido por distintas calles donde él relataba distintas situaciones y que interactúa incidentalmente con cosas no planeadas como puede ser este personaje sentado en la banca leyendo una carta yo me puse detrás de él, tenía una grabadora, estaba escuchando músico y leyendo lo que yo supongo era una carta manuscrita. Eh, no me atrevía a leerla, por respeto, pero de pronto él se empezó a, como a desconcertar porque se detuvo ahí Robert Balser y se lo miraba, y estábamos irrumpiendo en su intimidad. ¿no? El actor fue lo suficientemente sensible para darse cuenta y continuó el recorrido, pero un poco estos recorridos lo que propician es que todo lo que entra en el marco visual o sensorial, del público ahí parado, en torno al actor, adquiere una significación distinta. La cotidianidad de la calle, de la ciudad, adquiere otra significación al entrar en relación con algo de significado. En ese cruce entre lo no planeado y lo planeado. Y también había situaciones planeadas, como la foto de abajo. Estos camiones con llantas son los talleres de cambio de, de, de vulcanizadoras del barrio y de talleres mecánicos que ahí están trabajando y obviamente se acordó que. Catalina, que es la cantante, se subiera ahí a cantar, ahí estaba esperando que llegáramos, y cuando llegábamos, Robert Balser decía algunas palabras y de pronto, sin que nadie supiera, se ponía ella a cantar. No, Entonces también a, había situaciones eh, preconfiguradas, digámoslo. Encuentros Secretos fue un, una compañía de Guadalajara que hizo una investigación en el barrio a partir de una convocatoria abierta pidiendo postales a, a, a los vecinos que describieran un, un lugar del barrio donde sintieran desarraigo. Una forma de reflexionar en torno a la gentrificación de Santa María la Ribera. Y se creó una, una obra de teatro que empezaba en la caja negra de nuestro auditorio y terminaba en dos puntos del barrio que se descubrieron mediante la exposición. Uno era el, el merendero o el comedor Pachuca, que es una, parecería, lon, lonchería de barrio típica, eh, casi precaria, y que tiene fotos de los. Eh, clientes en las paredes, pero no de los clientes famosos como se usa en tantos restaurantes, sino de los habitantes del barrio que se habían mudado fuera del barrio, pero que seguían regresando al comedor a pedir su sopa de migajón o digamos su menú tradicional. Y el otro punto, que, donde también terminaba la obra alternándose en uno y otro lugar cada vez, fue un museo familiar que descubrimos de la familia Aragón, que es un, un museo doméstico, llamémoslo así, de la propia familia Aragón, ¿no? Que esto es con nuestro querido Aristeo Morano. Sí. Sí, sí. Bueno, aquí llegamos a algo que ustedes ya vieron, que fue uh -huh. lo de Umbal. Claro. Yo no sé qué tanto profundizaron, pero bueno, eh, aquí podría ser un ejemplo de, de la conceptualización que realizamos de comunidades efímeras. Es decir, hemos, he, he hablado de comunidades geográficas, de comunidades simbólicas y también de comunidades efímeras que se forman a partir de un proyecto puntual y que probablemente desaparezcan o no después de cada proyecto. Este proyecto, que no sé qué tanto quieran que me extienda, pero de manera arteaga tuvo tres fases, las tejedoras o tejedores, que, perdón, los donadores o donadoras que donaban un paso de baile de bailarines no profesionales, gente que quiso inscribirse mediante convocatoria abierta al proyecto y donaba un paso de baile. Eh, el, la siguiente fase fue eh, los tejedores o tejedoras que se articulaba la coreografía a partir de estos pases. Y la tercera fase fueron los, 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 eh, los recorridos por distintas calles de la colonia, para lo cual se realizaron distintas estrategias de protección a los bailarines mediante estos carteles y también, digamos, estrategias para poder escuchar la música moviéndonos. Eh, y, y como era mucha gente, pues que se en todos los puntos mediante bocinas que tenían que estar sincronizadas. No sé qué tanto vieron y no sé si quieren que les ponga un videito Sí, adelante, Pacho, puedes ponernos un video. <laughs> Ay, a ver si funciona. Ahí está. A ver si se oye. Muy bien. Bueno, me fascina la diversidad de cuerpos y de cualidades eh, motrices, ¿no? Este, yo puedo distinguir perfectamente quiénes eran los instructor, las instructoras y quiénes no. Y me fascina esta idea de que la danza es para todos, no solo para los profesionales, y esta ocupación de ciudadanos eh, de, del espacio urbano, de su, de su ciudad. Fue fantástica las caras yo como director del museo sufro porque voy en los recorridos y sufro de que pueda pasar algo que algún de pronto pasaba un pecero y mentaba la madre con sus claxones a todo volumen porque pues parábamos la calle no este y, y bueno pero pero son los riesgos que la institución debe tomar creo yo no que son los pros y los contras que también se puede hablar más allá de las reflexiones en torno digamos al patriarcado también es cierto que, que las instituciones tienen luego sus propios límites, ¿no? Que, que, que a veces hay que estirar un poquito, y, y, pero hay, hay, hay algunos que pues tenemos que también hacerlos responsables del cuidado, ¿no? De los proyectos. Bueno, te, publicamos una revista en el barrio, tenemos relación con distintos espacios culturales independientes en el barrio, como este Locatl, se llama así porque está en la calle Doctoratl, que es, es como... Aquí se ve más grande por la foto, pero es como una lonchería, como una barrotería muy chiquitita, en este, donde hacen lecturas de poesía. Micrófono abierto, donde vienen los cuerpos a. Te inscribes y tienes tres minutos para mm. temáticamente decir lo que tengas que decir usando también tu cuerpo. Eh, no solo la voz, micrófono abierto, lo que se lee con el oído. Esto es pra, parte de un proyecto que cruza con artes vivas, que se llama Literatura Expandida, justamente todo lo que es la práctica escritural o literaria más allá de, 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 del texto escrito o impreso. Algunos cuerpos, participantes en los micrófonos abiertos, porque además se visten para la ocasión. ¿no? Otra escena de otro micrófono abierto, que también ha generado una comunidad muy fuerte y circuitos ya independientes. Otro, un slam poético, otra especie de, de micrófono abierto, pero con otra... Otras reglas. Lecturas de poesía en bares de karaoke del barrio también hemos hecho, ve a la derecha, que también generan entre gente que está en la cantina que se apunta a leer un poema o otras, otras mesas que protestan porque les rompiste su cotidianidad. ¿no? Eh, hemos realizado festivales de poesía, de poesía expandida, con personajes como John Journal, que fue impresionante. O Conrad Becker y Sela, que son los de la foto arriba, eh, yo no sé si. Una especie de reflexión sobre medios de comunicación muy apocalíptico con para pista de baile. Entonces, esto podría ser un ejemplo de, de lo que hablaba de la, del borramiento de los campos disciplinares, ¿no? El ensayo para pista de baile, un ensayo de reflexión para pista de baile, ¿no? Este, echando mano del beat y de los multimedia. Bueno. Kenneth Goldsmith es otro personaje que fue al museo. En fin, este, tenemos un centro de documentación que documenta no solo las actividades del museo, sino también las actividades de las comunidades que, han, que ha albergado el museo, ¿no? Comunidades de género o subculturas. Un mueble sin, que suena a un mueble chiquito, pero se escribe con Z y E. Es el mueble sin, que con este llevamos nuestra colección de fanzines a distintos lugares, porque tenemos una fanzinoteca. Creo que somos la única fanzinoteca del país. No me voy a extender ahí. Hacemos exposiciones de, este es un ex chavo banda coleccionista y productor de fanzine de los pioneros en México. También hay las fotos de los... Aquí, por ejemplo, hablando de los cuerpos, este Lucky Dragons es un dueto. Ya no recuerdo bien, creo que de, California, sí, de San Francisco, California, que hicieron un fanzine colaborativo mediante esta especie de mural que se pintó y luego se, se recortó y se encuadernó. Y Abajo también son músicos. En la foto de esta a la derecha están ellos dos tocando, eh, haciendo un show de música electrónica con unos cables que, en la foto de la izquierda, abajo eh, el público cogía como en las cantinas cuando llega el que te da toques, que alguien agarra un cable con una mano y le da la mano a otro y el último de la línea agarra el otro cable. Lo mismo, eran distintos cables. Que entonces el público se tocaba y variaba con, lo, con ello las frecuencias sonoras y por lo tanto participaba en la creación del sonido, de la música. Y acababa tocándose, no casi fajándose, digámoslo. ¿no? Era, un, era una manera también de pensar en la, los proyectos colaborativos, tanto impresos como, es, llamémosle así, escénicos. Bueno, ferias de fanzines, el plan académico de reflexión. Eh, esta es una mesa de, de la escena gótica de los pioneros, conferencias con Kenneth Goldsmith, y básicamente quizá podríamos aquí abrir, uh, 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 retomar un poco el diálogo, no sé cómo, aquí son algunas fotos, un pocos. la idea del Museo del Chopo, que creo que no lo dije, en mi interpretación es que no, no somos un lugar de, que trabaja con las comunidades como mis admirados faros, de la Ciudad de México, el Faro de Oriente, etcétera, pero tampoco somos el Museo Jumex que solo exhibe arte contemporáneo, que somos las dos cosas al mismo tiempo, o tendré, ten, tendríamos que tender a hacer las dos cosas, pero también todo lo que hay en medio. Entonces, la idea es un lugar de, no para la, 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 la otra edad conjugada como si estuviera afuera, afuera de la institución, claro. sino es el lugar de encuentro entre los diferentes, no solo con los diferentes. Mm. Por, porque las, la diversidad es, Entonces, es, es... Es eso, ¿no? Justo. De, de tal manera que, que, que es importantísimo tener registro de públicos para saber si estamos cumpliendo nuestros objetivos. Ahora, o, pues, con relación a eso, también, ¿cómo, cómo identificas hoy en día, digamos, eh, también refiriéndome al hoy en día después de todo este contexto pandémico, ¿no? O sea, ¿qué ocurre con ese diálogo eh, expresivo, ¿no? Entre el afuera y el adentro, ¿cómo se manifiestan las, las danzas de hoy en día, las acciones expandidas, ¿no? Entre la calle y, y el, el museo, el museo como lo estás exponiendo ahora, ¿no? Eh, y también respondiendo esto desde tu propia experiencia. Eh, como tanto como gestor, como músico, como amante de la exploración de lo público, de lo de, disidente, de, de las exploraciones mismas identitarias, ¿no? O sea, ¿cómo respondes esto hoy en día? ¿Qué ves? <laughs> A ver, es que son muchas preguntas que me hiciste. Lo pandémico estamos regresando y lo, lo, las artes vivas no estamos programándolas. Eh, lo que hicimos es abrir las puertas de las exposiciones y de la librería nuestro auditorio, nuestros cines son muy pequeños y entonces eh, por protocolos no, no, ya no los abrimos este año 2021, sino hasta el siguiente, si continúan las condiciones de semáforo verde lo que estamos programando actualmente sí son unos recorridos por el Santa María la Rivera inspirados en Santiago Papasquiaro de los cifrarrealistas también un proyecto de marca ellas que ya mencioné y que ahorita está teniendo lugar eh, en el museo de, 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 del Chopo que son recorridos por el barrio como parte del pro programa de Artes Vivas en colaboración con Teatro UNAM y Literatura UNAM. Eh, hemos realizado durante toda la pandemia una programación muy, muy, muy intensa, eh, de, tanto de Artes Vivas como de reflexión. Y, por ejemplo, tuvimos actividades de, de intervención al espacio doméstico, que fueron proyectos de, de grupos o, o, o unipersonales. De, de performatividad o de coreografía eh, eh, en sus propios espacios domésticos. O también un ciclo de reflexión fantástico este, sobre el, 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 el Era el inicio de la pandemia, pensando en el futuro y la condición de las artes vivas ante el, la, 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 la pandemia que nadie sabía cuánto iba a durar. Eh, vaya, todo, ustedes lo saben perfectamente. Eh, Grabar o ver en pantalla una coreografía, una obra de teatro, un performance, no es lo mismo. O sea, eso implicaba a lo mejor volvernos al museo como un estudio de televisión, de producción televisiva, ¿no? O de cine. Entonces cambia el sentido. Entonces hubo mucha reflexión al respecto en cuanto a la pandemia. Este regreso, pues estamos pudiendo poder a, a el próximo año volver a tener más este inter, intercambio, interacción con los cuerpos presenciales tanto dentro del museo como fuera no eh, eh, no sé si eso responde tu tu pregunta y, 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 y también yo re, retomando lo que decía yo lo, lo, aquí lo importante es esta gran diversidad de públicos o contrapúblicos y por lo tanto de tipologías y de cuerpos como que hacemos recursos para hacer un estudio de públicos y saber si estamos cumpliendo nuestro objetivo yo encar encargo que haya un registro de públicos no y a esto esto que estamos viendo es esa gran diversidad de públicos que tenemos. No sé si respondí bien. Claro, sí, justo dentro de ese propio estudio y que este recorrido que nos has hecho en este espacio, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo vislumbras el tipo de públicos que hay ahora? Digamos, ¿cómo vislumbras quiénes son aquellos, eh, aquellas expresiones que habitan el espacio del Chopo? No los podría yo, no me atrevería yo a definir este, eh, ni clasificar, pero por eso estas fotos me parecen mega ilustrativas, ¿no? Desde esta persona con su hija o persona eh, eh, con sus zapatillas, ¿no? De, de Dorothy, la de Mago de Oz, recorriendo el camino amarillo, hasta la comunidad, la, la diversidad de género, de públicos de, la, de las distintas comunidades. De las distintas clases sociales, ¿no? las distintas preferencias en adscripciones subculturales o, o musicales o estéticas, ¿no? los ravers, los hip-hopers, etcétera. ¿no? Este, trans, en fin, me parece, me parece que las, esta es una pequeña muestra. Pues medio nos permiten reflexionar de alguna manera, quizá muy poco científica, pero finalmente a partir de un registro objetivo, algo que se presta a la interpretación y que clasificarlo o eh, interpretarlo, pues, es, es muy, muy complejo. Yo ahorita no me atrevería, ¿no? Porque se presta también a los, a los clichés, pues. Claro, es más bien un, re, un, un registro para hacer memoria de la propia diversidad, ¿no? O sea, para hacer memoria de la, de, 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 de la complejidad que ahí mismo se, se acoge, ¿no? Sí, y que yo creo que volviendo a lo mismo puede ver que el público que aquí hay en algunos lados podría ser el mismo público que va al Faro de Oriente y en algunos otros momentos el público que va al Museo Jumex o, a, o, o al Museo de Arte Moderno ¿no? uh -huh. en algunos casos a otros lugares no que, claro. que podemos nombrar antros on the ground o foros independientes o alternativos etcétera, no entonces yo creo que que este pues que, que esto es lo sugerente de este registro de públicos. Para nosotros es una guía de ver cómo que no nos estamos cargando solo para un lado. Eh, porque también es cierto que, que, que el museo a partir de 2010 tiene unas galerías y un auditorio y un cine muy bien equipado, pero que de pronto dificulta, ya no es una sola planta donde confluían estos públicos, los públicos punk que iban a un concierto de punk, de pronto encontraban un cóctel de la Semana Cultural Gay. Y estos testimonios los tengo yo eh, recabados, de, por ejemplo, el trasher de Atóxico, que decía: es que yo me reunía con mi colectivo todos los miércoles ahí en el jardín del Chopo, y, 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 y de pronto había un cóctel de inauguración de una semana cultural gay, y nos metimos pues, para ver qué tranza. Y a las tres semanas hubo una marcha gay, y fuimos nosotros los punks con nuestro contingente. Entonces, yo creo que el, el, yo quiero ver al Museo del Chopo como es el lugar de encuentro de los diferentes pero también de encuentro de las distintas prácticas y campos disciplinares y sistemas de arte con la calle, porque creo que el subterráneo de los 80, es decir, todo lo que estaba fuera de las instituciones de un país autoritario y monolítico en los 80, que era todo lo novedoso y lo emergente y lo crítico, nos teníamos que reunir, y me incluyo porque yo era público joven en ese entonces, en lugares alternativos o oh, en el Museo del Chopo. Y entonces encontrábamos los rockeros con los artistas no objetuales que eran marginados con la, la, los activistas feministas o, 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 o lésbico gay con los punks de barrio bajo con los rockeros fresas que tampoco tenían donde tocar bla 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 y todo eso yo uso el término se contaminaba entre sí y digo contaminaba como por provocar lo podemos decir de otra manera todos los nosotros. Y de pronto estaba Sara Minter, artista videoasta haciendo videos de, 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 de POGS, de Ciudad Mesa, o de pronto, en fin, los, las prácticas artísticas también, no solo los activismos y los campos culturales, sino las propias propuestas artísticas estaban cruzadas por valores que no hubieran sido posible acceder a ellos si no hubiera sido gracias a esta encuentro de la diversidad de lo diverso y esto creo que es la, lo que determina eh, el museo del chopo en este encuentro de los cuerpos distintos y diversos entre sí también de otros museos del planeta y así, porque porque justamente es este encuentro y borramiento de las segmentaciones en las prácticas artísticas culturales y las propias identidades que además yo cuestiono mucho la noción de identidad porque creo que en los 80, en los 90, hubo un abuso de la antropología y la sociología de ver lo que siempre todavía se usa el término, llamaban tribus urbanas, que yo estoy en contra del término, porque es exoticar, exotizar a los grupos de punks o, 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 de, o de darks, como si no, también los banqueros son, para el caso, una tribu urbana, ¿no? Entonces era como exotizar y por lo tanto propiciar la discriminación una vez más, y verlo como un fenómeno exótico, ¿no? Y no, estos grupos o estos eh, acorpamientos gregarios también son fluidos como colectivo. Claro. También cada uno de los miembros son pueden adscribirse, estar adscritos a distintas identidades. no Entonces, creo que eso se comprende más hoy en día a partir de, sobre todo, de las eh, reflexiones feministas. Pero, pero eh, yo creo que es eso: es un lugar de identidades fluidas y de encuentro de la diversidad y de los cuerpos disidentes. Exacto. Sí, que incluso a mí me pasa eso también con el término diferente, ¿no? No, no tanto con la diversidad, digamos o la complejidad, eh, sino el diferente con respecto a qué, ¿no? O sea, también, también implica, digamos, como una segregación a algo, ¿no? Como, como marcar bien, un centro, desde, ¿no? Marcar desde, un un centro. desde la institución o desde Exacto. el centro o desde una normalidad. No, por eso Exacto. Exacto. Preferiría hablar de Exacto, justo. Sí, porque justo la idea de que haya identidades cristalizadas, digamos, es sumamente problemática, ¿no? Creo que justo en el museo también la propiedad de temporalidad no se cristaliza, ¿no? Cuando mencionabas ahí de eh, estos grupos de rock y, eh, indígena, en fin, como si no, como si hubiera quedado en un pasado, ¿no? O sea, está ahí este indigenismo ya nacionalista también que... que que refuerza un discurso identitario, pues, como, pero como si eso fuera de una temporalidad ajena a la nuestra, ¿no? Cuando en el, el museo, pensando en este lugar de posibilidad de experiencia, trae esas temporalidades porque están siendo, o sea, hay, están siendo en la vida diaria y, en, y están eh, encarnándose en, en muchas vidas y en muchos cuerpos, ¿no? Entonces, sí es. Eh, pues sí, yo ahorita en esta revisión que nos, eh, nos compartías, eh, me daba mucha emoción también encontrarme a, a personas conocidas, ¿no? Ahorita mencionábamos. Ahí, ahí, ahí estaba, estaba Justonera, Aristeo Mora, este, también vi a un compañero de en la poesía del slam, entonces, como que, o sea, sí, es cierto, o sea, me dio mucha emoción, porque justo, o sea... Hay personas reales, pues que conozco. Digamos no es como el artista que está ahí y la que no tengo acceso, sino que he tenido, ¿no? Eh, acceso como muchas personas, pues también a, a convivir con estas, eh, pues corporalidades en sentido amplio, ¿no? Justo. Sí, me encantan lo, lo que dicen, este, y yo creo que aquí la, muchas veces me preguntan por las metodologías que usamos. Yo creo que no hay una metodología. Cada proyecto exige crear la propia metodología sí creo que podríamos decir que se trata de pensar desde otro lugar, como, como decía Raiza, no desde el centro, no desde la institución, eh, sino tratar de pensar desde otros lugares, no solamente otro lugar, y, y, y también mucho a partir de la interacción y, el, y, el, y la escucha, ¿no? Sí, justo el, el, la, la actitud de, de escucha, es que también hacia allá iba mi intervención anterior, pues, o sea, Evidentemente el, um, el espacio geográfico, el cuerpo también como, como espacio geográfico muestra sus, todas esas transformaciones a través del, a través del tiempo, como, pues, como un ser fluctuante, ¿no? completamente mutable. Pues. Entonces, eh, eh, en, en ese aspecto, sin un afán de eh, estigmatizar o cata, cata, categorizar una sola especie de corporalidades que se presentan en el chopo no, sino más bien cuál es hacia dónde nos estamos también proyectando, digamos, eh, con nuestras expresiones eh, públicas. no o sea, qué es lo que se está expresando, digamos, ahora desde una necesidad también social, súper, súper latente, no, no única, no única, no universal, sino dentro de toda esa complejidad, cuáles son esos tejidos que se están que se están formando y que podemos también identificar, ¿no? Es dentro, por, porque si no, ¿para qué un registro, no? Es como, o, o, pa, o para qué, digamos, una, una revisión de memoria, ¿no? Es justo también para, para desde mi punto de vista, ¿no? Eh, eh, identificar eh, qué es lo que se está tejiendo, cuáles son nuestras complejidades, cuáles son esas preguntas que siguen abiertas, ¿no? Cuáles son esas situaciones que, que, que no podemos considerar como superadas, sino que siguen como haciendo eco también en nuestras expresiones vivas, ¿no? Así de, de, como, como artes vivas, ¿no? Pero también habría, estoy 100% de acuerdo, pero también habría que pensar desde el presente hacia el pasado, ¿no? No, no, no solo más, como el lugar del resguardo, del patrimonio pretérito. Claro. Y ahí hay muchos proyectos de los que ya compartí que, que están pensados desde la urgencia del presente. Y, 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 la, y la urgencia de la problemática actual de, de distintos sectores sociales, para no solo hablar de comunidades, que también es una palabra que me incomoda porque siempre se piensa en la connotación estadounidense, ¿no? Mm. Una vez más, como entidades homogéneas y, y, y unívocas. Homogéneas y además, como, ve, como decía Adri, también cristalizadas en donde, digamos, cuál es, cuál es el entretejido entre, y fuera, entre ellas, ¿no? ¿no? No, yo no quiero decir que el Museo de Chopo fuera sea un espacio alternativo horizontal, porque no lo es, sería demagógico. Es vertical. Uh -huh, uh -huh. O sea, a nosotros nos nombra el rector y el coordinador y, y hay una estructura. Pero, ¿qué tanto? De acuerdo, además, no por predilección mía, que, que también lo es, yo vengo de ahí, del, del, del rock subterráneo, eh, ¿qué tanto se puede... Eh, Propiciar esa colaboración con las comunidades, con los creadores, con las audiencias, con los públicos y los contrapúblicos, eso es lo que está en cuestión y, y, claro. y, y siempre está en cuestión, no hay una solución. Esta idea de que solo los urbanitas o los mestizos somos modernos y las los comunidades indígenas no, pues también es erróneo, ¿me explico? O sea, y es lo que ponemos en cuestión todas esas nociones aprendidas ¿no? en, el, en el museo. Y esa necesidad de pensar desde el presente y, de, y, y también sin perder la memoria, como es la fanzinoteca, que a, uh. ahí tenemos acervos actuales de producción actual de fanzine, que dejó de ser subcultural, cada vez más es una práctica dentro del arte contemporáneo, los diseños, diseñadores gráficos, etcétera. este Pero también hay un acervo histórico, como ya vimos, de, de los uh -huh. primeros fanzines de la ciudad. No sé si quieren que les ponga un, un videoclip de un bol en el Chopo, no sé cómo andemos de tiempo. Díganmelo sinceramente. Pues podemos incluso cerrar con ello, ¿no? Y ahora viene un clásico del ballroom mexicano: Lea contra Chicali. Lea, Este es mi estilo de caminar Este es mi estilo para posar Este es mi estilo de caminar Este es mi estilo para posar Este es mi estilo, mírame más Este es mi estilo, mírame D Este es mi estilo, look at me Este es mi estilo, miau 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 Este es mi estilo, tres 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 dos 1 1 1 Juria 1 1 1 2 1 Tengo deslumbrando en la pasarela Amiga, no puedes con ella Tengo caminando en la pasarela Amiga, no puedes con ella Tengo deslumbrando en la pasarela No puedes con ella ah. Demonio Sirviendo la pose, sirviendo la pose, sirviendo la moda, sirviendo la pose, sirviendo la pose, sirviendo la pose, sirviendo la moda. Mantén tu pose ahí. Sí. Uno, uno, uno. Dos, uno. Dos, dos. Tres, dos. Muy bien. Sigues caminando. Gracias. Me encanta. Que me encanta. Me encanta ese, esa, esa frase final, sigues caminando, ¿no? Y es, es como, es eso, es, es seguir el chopo, sigue, sigue caminando, ¿no? <laughs> Está maravilloso. Sí, no, pues muchísimas gracias, Pacho. Realmente creo que ha sido pues, fascinante que nos hayas compartido todo esto, porque también nos dejas con muchas reflexiones, ¿no? Con muchas reflexiones sobre la propia institución, sobre el lugar, sobre. Eh, las corporeidades, el habitar, la performatividad, digamos, que son esos conceptos que más sea que conceptos hay que también ponerlos en acción, ¿no? Y en un replanteamiento constante, o sea, nada está como como totalmente fijo, ¿no? Sino siempre claro. está en ese, ese devenir, pues, ¿no? Ese Así camino, que pues te agradecemos muchísimo. Sí, Pacho, muchas gracias y pues te, te mandamos un abrazo con mucho, mucho cariño y por supuesto, con todo ese agradecimiento por el recorrido que nos, que nos brindaste, y como bien dice Adri, por todas las eh, reflexiones que quedan ahí despiertas. Eh, y, y por supuesto, también gracias a quienes estuvieron acompañándonos en este, en este diálogo y les invitamos a seguir en este coloquio de filosofía del cuerpo, eh, danzar en las calles, encarnar el espacio. Y mañana estaremos platicando de lo, lo, margi, de lo marginado al circuito comercial, eh, el vuelo del cuerpo en las artes circenses, entre el semáforo, la carpa, la academia. Estaremos también platicando sobre la yeguada latinoamericana, como la corporalidad resignificada desde los movimientos feministas en Chile. Y bueno, pues estaremos eh, aquí disfrutando muchísimo de todos los diálogos. Y de todas estas manifestaciones eh, heterotópicas. <laughs> muchas, muchas gracias. Fantástico, gracias a ustedes Adriana y Raiza de verdad. Y gracias a todos los que nos lo están viendo y los espero en el choco todos.